¿Cómo están, amigos? Espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Ricardo Padilla y les doy la bienvenida a la Aquelarre Studios. En esta ocasión tenemos un especial de top 6 de películas de horror mexicanas que no te puedes perder. Y sí, como ya sabrán, aquí en México somos de los mayores consumidores de este género. El hecho de ser un país tan místico y lleno de supersticiones y leyendas nos hace que el género del horror sea uno de los más vendibles y rentables del país. Lamentablemente, no se produce tanto cine de terror en México. Y no es que no se produzca, sino la realidad dentro de la industria fílmica es completamente otra. Miles de producciones solamente se quedan en la idea y a veces hasta son vistas solamente en grupos muy reducidos. Sin los fondos necesarios, el proceso terminará siendo durísimo. Cabe resaltar que en nuestro país existen varios festivales que buscan impulsar el cine de horror independiente y que también esta industria crezca y pues se vea comprometida con más producciones cada vez más ambiciosas. Así, miles de cineastas, en su mayoría mexicanos, tendrán la oportunidad de contarnos sus historias. Pero bueno, aquelarrianos, eso completamente es tema para una charla, ¿qué les parece? Será de huevos hablar sobre este tema súper interesantísimo. Y hoy toca hablar pues de estas películas mexicanas que se arriesgaron completamente y que al final lograron en su momento un gran impacto. Hablaremos también de películas clásicas que marcaron el género de horror y también algunas contemporáneas que estarán en esta lista. Estas 6 películas seguro, neta, no te las puedes perder por nada del fucking mundo. Claro, si eres fanático del horror, pues allá vamos. Está a punto de comenzar las mejores recomendaciones del condado y la que la de las recomendaciones por Ricardo Padilla. Aunque hoy se viva ese boom del género de la comedia y principalmente de la comedia romántica, debemos admitir que las películas de terror siempre han sido nuestras favoritas. Por esta razón, he decidido enlistar las 6 mejores películas, recuerden, personalmente de terror mexicanas. Películas que a mí me encantaron y me marcaron al momento de verlas. También quiero invitarlos a que interactúen en la caja de comentarios nombrando alguna otra película que quizás no aparece en esta lista, o si tienen otras listas de películas favoritas personalmente, ponerlas ahí en la caja de comentarios para que toda la comunidad se enriquezca y pueda ver todas estas obras fílmicas increíbles. Otra cosa que quiero aclarar antes de empezar esta lista es que no habrá ninguna película del director mexicano Carlos Enrique Taboada. El director Carlos Enrique Taboada se caracterizó principalmente en la realización de películas de terror, horror y suspenso. Por lo tanto, muchas de sus películas son obras maestras que acapararían muchos puestos de este top. El maestro Carlos Enrique Taboada se merece un video individual en donde hablemos de sus mejores películas y su mundo fantástico de horror. Créanme, es uno de los mejores. Vámonos con el número 6. El sexto lugar se lo lleva Isaac Svan y su película Los Parecidos. El segundo largometraje de este talentoso cineasta se sitúa en una lluviosa madrugada del 2 de octubre del año 1968. Aquí, 8 personas encerradas en una estación de camiones son víctimas de un extraño fenómeno. En medio de la desesperación, algunos pierden el control, otros procuran establecer la calma y en diferentes momentos cada uno toma el papel del personaje principal. Eso es lo increíble de esta película, que realmente no hay como tal un personaje que vamos a ver toda la película como el héroe. Aquí todos los personajes tienen una razón del por qué están ahí. Esta película principalmente aborda el tema de la identidad, lo que define nuestra personalidad y nos diferencia de los demás, eso que también tenemos miedo a perder, nuestra esencia e individualismo reducido a la nada. Ciencia ficción y horror a la mexicana, increíble. Si eres fanático de historias cósmicas a lo Lovecraft o series de televisión como Twilight Zone, La Dimensión Desconocida, ese tipo de historias en donde pasan cosas inverosímiles, en donde no hay explicación alguna y nos hace realmente cuestionarnos sobre nuestra propia existencia, esta película es para ti. Es una película de horror contemporánea que tienen que verla. También les recomiendo que le den una checada a la filmografía de Isaac Svan. Tiene una ópera prima llamada El Incidente, el cual nos presenta una carretera infinita y unas escaleras infinitas. Créanme, se la van a pasar increíble. En este quinto puesto se lo lleva el director Jorge Michel Grau con su película Somos lo que hay del año 2015. En esta cinta de terror y crimen, una familia queda desamparada al morir su padre y líder. A partir de este momento, su viuda y sus tres hijos se enfrentan a la angustia de tener que conseguir alimento por su propia mano. El mayor de los hermanos, un adolescente desorientado, tendrá que guiar a los suyos para conservar su peculiar tradición familiar. ¡Oh sí! La tradición de comer carne humana. Una película de caníbales nada alejada de la realidad. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, Ciudad de México, siendo una metrópolis inmensamente sorprendente, es obvio que en el submundo existen cosas así de abominables. ¡Claro que sí! Hay hasta caimanes en las alcantarillas, caimanes mutantes. Ah, no se crean. Si lo tuyo, amigo aquelarriano, son las películas más orgánicas, nada alejadas de la realidad, esta película es para ti. También un dato curioso es que esta película tiene un remake realizado el año 2013 por Jim Michael, director estadounidense que nos muestra su visión de la película original con la familia Parker. Una visión completamente diferente que también no se pueden perder si es que ya vieron esta película. En este cuarto puesto se lo lleva la talentosísima directora Isa López con su película Vuelven del año 2017. En esta película de horror fantástico, la protagonista llamada Estrella tiene 10 años y 3 deseos. El primero es que su madre desaparecida vuelva, y se le cumple, pero está muerta y la sigue a todas partes. Aterrada, Estrella trata de escapar, uniéndose a una banda de niños huérfanos de la violencia. Muy pronto aprende que, en realidad, los muertos nunca se dejan atrás y que cuando se vive en medio de la brutalidad y la violencia, si bien los deseos nunca salen como el corazón quisiera, los guerreros sobreviven. Una de las mayores fortalezas del film es la pericia actoral y el realismo con que los niños protagonistas interpretan la orfandad y el desamparo. Una película de género que es entretenida, divertida y reflexiva sobre todo. Sin duda, esta película quedará en la memoria de todos. Además, el año pasado se confirmó la nueva película de Isa López producida por el queridísimo Guillermo del Toro, el cual tomará el tema de Hombres Lobo. Por el momento no se sabe nada sobre la producción de Isa López con Guillermo del Toro debido al corona shit que estamos viviendo. Esperemos que más adelante esta película de hombres lobos situada en el oeste sea una realidad. Oh sí, suena chingoncísimo. Vámonos con la tercera película de la lista. El tercer puesto se lo lleva la película de 1993 por el ya mencionado y queridísimo director mexicano Guillermo del Toro, La invención de Cronos. En esta película, un alquimista medieval tiene un artefacto llamado Cronos en cuyo interior se aloja un insecto. El bicho se alimenta de sangre y ofrece el poder de la eterna juventud. El mecanismo ya mencionado finalmente se aloja dentro de una estatua de un ángel. Está en una tienda de antigüedades en donde Jesús Gris, interpretado por Federico Luppi, es lastimado mientras lo examina. Inyecta una sustancia típica y activa el funcionamiento del engranaje al fiel estilo steampunk. Al personaje principal le comienza a brindar una vitalidad increíble, pero a su vez, desafortunadamente, una obsesión particular por la sangre. Si no bebe sangre, él morirá. Un Guillermo del Toro completamente puro en una amalgama llena de referencias al fiel estilo del horror clásico con un toque de realismo mágico al estilo del Toro. Créanme que está increíble, una película de vampiros nunca antes vista en donde aquí comprende completamente de dónde viene y cuáles son sus influencias y las abraza y las plasma de una manera magistral. Si eres fanático de las películas de vampiros, esta es para ti porque es una película nunca antes vista en el género del horror vampiresco. Créanme, se la van a pasar increíble con esta película. Y también si eres fanático de los increíbles mundos de Guillermo del Toro, es un obligado que tienes que ver. Antes de terminar, hay un dato curioso relacionado a Cronos y la película ya mencionada Somos lo que hay, y es que en estas dos parece que están situadas en el mismo universo, ya que el personaje Tito, el embalsamador que sale en Cronos, después de 20 años también aparece en Somos lo que hay de Jorge Michel Grau. Vámonos con el segundo puesto. Esta segunda película se la lleva un clásico del cine de horror mexicano dirigido por el director Juan López Moctezuma en 1977. Así es, estamos hablando de Alucarda, la hija de las tinieblas. La película se sitúa en 1750, en donde la huérfana Justine llega a vivir a un convento de monjas y conoce a la misteriosa Alucarda, una extraña joven fascinada con historias fantásticas de vampiros y esoterismo. Justine entabla una macabra amistad con Alucarda cuando se pincha un dedo y esta bebe de su sangre generando un pacto. El confesor cree que ambas están poseídas y las tortura para exorcizarlas. Un médico bienintencionado acusa al sacerdote de matar a Justine y lleva a Alucarda a su casa. Grave error, dando inicio a una serie de eventos sangrientos. Una película que le hace honor al nombre de la Aquelarre Studios. Ahí nos muestran una aquelarre de verdad impactante al fiel estilo de los relatos de las brujas de Salem, como el director Robert Eggers en su película La Bruja nos muestra al final de la cinta, este aquelarre en donde estas brujas comienzan a levitar poseídas por Satanás. Y créanme, de verdad es muy impactante. Hay escenas que recuerdan relatos del Marqués de Sade, con una atmósfera lúgubre y perversa. De hecho, el nombre de Justine le hace honor a una de las obras más famosas del Marqués. Tina Romero, la actriz que interpreta a Alucarda, de verdad hace un trabajo magistral, y el final de verdad me recordó a Carrie, con este final muy explosivo en donde todo se va al carajo. Tienen que verla, no se la pueden perder, uno de los mejores exponentes de culto del horror mexicano. La película también cuenta con un tinte surrealista al estilo Jodorowsky, y es que Juan López Moctezuma también era habitual colaborador del cineasta chileno. La película nos mostrará un mundo onírico con tintes surrealistas de verdad de pesadilla. Si eres fanático o fanática del cine de aquelarres, de brujas, de esoterismo y de posesiones demoníacas, esta película es para ti. Y bueno, aquelarreanos, antes de pasar al primer lugar, ¿qué les parece si vamos con las menciones honoríficas? El primer lugar se lo lleva la película de 1968 dirigida por Servando González, El Escapulario. Una increíble película de leyendas, fantasmas y tradiciones mexicanas. Aunque leyendas hay en todo el mundo, pocas se comparan a las contadas en pueblos de México, un país cuya religiosidad y miedo a lo sagrado y lo sobrenatural le da un toque especial a dichos relatos. Y bueno, ahora bien, si de películas hablamos, quizás la obra que más acerca a recrear estas creencias y tradiciones es el film de terror El Escapulario. La cinta se sitúa durante la época de la Revolución Mexicana. Una mujer moribunda manda llamar al joven sacerdote del pueblo. Ante él, ella le confiesa poseer un milagroso escapulario que tiene el poder de protegerle la vida a quien lo posea. Antes de morir, ella le cuenta al escéptico sacerdote cómo el escapulario salvó la vida de sus hijos, reviviendo así 4 insólitas historias cruzadas. Esta cinta está considerada como una de las mejores películas de terror dentro de la historia del cine nacional. La película posee un final entre las penumbras en donde el personaje principal se adentra a una casona de verdad increíble que yo la primera vez que la vi, de verdad créanme que me dio miedo. La estaba viendo unas altas horas de la noche y la disfruté a principio a fin. Tiene una secuencia que también incluye animación. Para la época eso me impresionó bastante. También tiene unos flashbacks que están implementados de una manera muy bien lograda. Y el intro de la película parece como si el sacerdote, cuando lo llaman para dar los santos óleos, da la sensación de que está rompiendo la cuarta pared. Créanme, un clásico que no se pueden perder. El Escapulario. No se lo pueden perder, es una gran película de terror para ver este fin de semana. Y bueno amigos, esto ha sido el final del video, espero que de verdad les haya gustado este top. Próximamente realizaremos el especial de Carlos Enrique Taboada, en donde incluiremos todas las películas de horror que faltaron en esta lista, pero que creemos que es indispensable que se genere un video individual de él. Así que amigos, suscríbanse, recuerden, mi nombre es Ricardo Padilla y también interactúen en la caja de comentarios, pues ahora sí que recomendándonos qué otros temas les gustaría, qué otros tops les gustaría ver en el canal, qué otros géneros les gustaría que habláramos y pues nada, esto ha sido todo por hoy y pues no olviden suscribirse, darle like y compartir. Mi nombre es Ricardo Padilla otra vez y nos vemos.